Muy buenas noches, bienvenidos a Ideas Geniales, este programa que por iniciativa del Centro Ricardo Benjamín Salinas Pliego y ADN40 me acompaña mi querido Gerardo La Vega, porque hablamos de esas ideas que han cambiado al mundo, Gerardo. Una con la que estamos hoy acostumbradísimos, que es cotidiano absolutamente y es el internet. Pero ¿por qué piensas tú, Gerardo, que esto es una idea genial? Bueno, es la infraestructura de información más fascinante y más grande que se ha hecho en la historia de la humanidad. Permite que se comuniquen millones de personas entre sí sin importar el lugar en el que estén. Con esa sola idea, digo, esto superó al teléfono, superó al telégrafo, superó a todos los medios de comunicación tradicionales, porque yo me puedo comunicar en este momento con un tío en Mongolia o puedo recibir una promoción de ventas de Singapur o de Alaska. Esa es una idea genial. Claro, porque además durante muchísimo tiempo solo nos podíamos comunicar a larga distancia o por telégrafo, o por teléfono, ya se habían logrado grandes avances. Pero esta idea de la inmediatez de estar conectados tiene, una, eh, tiene un antecedente en esta sociedad. De después de la Segunda Guerra Mundial, en este marco de la Guerra Fría. Me pareció muy interesante en esta carrera que tenían los estadounidenses con los soviéticos, de quien tenía eh, mejores adelantos, no nada más económicos, culturales, sino también en tecnología. Eso movió al mundo. Entonces surge esta red, tiene 50 años, esta eh, red que utilizaban los militares primeramente para comunicar computadoras. Computadoras que primero eran grandes eh, cuartos y después fueron mucho más pequeños y en 1962 JCR League Leader fue el primero en decir, hay que tener una red que comunique dos computadoras y la primera comunicación se da después en el 69, una computadora que va de la Universidad del Sur de California a la Universidad de Stanford. Déjame que lo que desarrolle el tema que tú has planteado también eh, Isabel Estados Unidos estaba aterrado con la idea de que Rusia lo fuera a bombardear. Entonces pusieron radares por todo el país. En cuanto llegue un misil ruso, tenemos que detectarlo. El problema es que no estaban conectadas las computadoras. ¿Qué tal si la de, no sé, en Washington se detectaba que venía un misil, pero no se podía comunicar con Los Ángeles? Claro, tenían que comunicar a las computadoras entre ellos. Y crearon un sistema, SAGE, por sus, por sus siglas, que conectaba, pero era lento, lento, lento. Y es hasta 1969, como tú bien dices, que logran crear el ARPANET, que comunica a cuatro nodos, en Stanford, en Los Ángeles, en Berkeley y en Utah. Y de pronto ya están conectados, y de pronto ya se pueden comunicar lo que pase aquí. Yo me entero al momento de lo que pase acá, y efectivamente, el tema es militar. Hay terror y hay que conectar las computadoras. Y este ARPANET es el primer gesto para conectarlas en 1969. Claro, y este Advanced Research Project Agency Networks, porque son varias, cuesta mucho trabajo entender, eh, digamos, eh, eh, hablar de estas carreteras de la información, de estas redes de redes. La primera red de redes es esta de la que estamos hablando. Y en el 71, Ray Tomilson... Lo que busca es que esta red sea todavía más eficiente y se puedan mandar correos. Y estamos terminando con la época del correo. Como lo conocíamos desde la antigüedad. Yo soy un amante profunda de los timbres, del correo, de la, epic, de la época prefilatélica y después, y me parece maravilloso que una convención del hombre de decir el correo prepagado es un timbre, ahora, en este momento de la, de la red, lo que buscaba Tom Wilson era el correo directamente a través. Imagínate el correo electrónico, lo que fue ese invento en 1971. Le pone la arroba. Porque la arroba era una pesa, era una unidad de medida utilizada en la antigüedad y para definir la persona del servidor. Entonces ya no tenemos el que escribe y el que recibe, tenemos sí la persona que escribe, pero a través de qué servidor para llegar a otro. Me parece una idea fascinante y revolucionaria como la imprenta de Gutenberg. Qué bueno que mencionas a Tomlinson, inventor del correo electrónico, porque el correo electrónico es la primera gran pieza de Internet. La segunda va a ser el interconectador y la tercera la World Wide Web. Son los tres elementos que integran Internet. Y en efecto, Tomlinson asigna un nombre a cada usuario, a cada computadora, una clave en que yo me puedo dirigir solo a ti o solo al señor o solo a la señora. Y eso permite que haya una gran comunicación aprovechando SAGE. Y vienen. De pronto, hoy, hoy se mandan miles de millones de correos. En su momento era uno, dos, tres, y solamente con visiones meramente militares. Pero sí, el correo electrónico en efecto es uno de los grandes, es uno de los tres grandes elementos de Internet. Oye, y además pasan los años y estas herramientas que únicamente se utilizaban por las universidades o solamente se utilizaban justo por los militares, también dan un brinco a la sociedad. Yo recuerdo estar en 1990 en París y existía un teléfono que, donde mi hermana utilizaba una especie de, de, de internet temprano en París. Ahora, para que, para que una persona como tú, como yo, el grueso de la población, tengamos... Eh, esta comunicación, Gerardo, con este Internet tuvo que ser bajado a la sociedad. Y esa es la gran revolución de los años 90. Con estos servidores se puede llamar de muchas maneras. Uno fue America Online. Hay muchos. No me recuerdo en este momento cuál fue el primero. Pero la gran, la gran revolución del internet fue en los 90, en el 91 con los procesadores que tenían integrados ya ese módem para con conectarse a la gran internet y después Google en 1998. Sí, pero no olvidemos a dos grandes científicos, uno de apellido Cerf y otro de apellido Kahn, que son los que crean el protocolo de interconexión y transmisión, porque van a permitir que tu máquina esté conectada con la mía, con la de aquí, con la de allá, con la de allá. Y a partir del correo electrónico de Tomlinson podamos tener esta interconexión. Es cuando realmente nace el Internet en 1974, que se va a perfeccionar muy bien como tú lo acabas de, de citar. Ya, ya se puede incluso tener almacenada información con este interconectador y con este buscador que inventan Surf y Can, y se puede empezar a buscar información en el hipertexto. Puedes tener toda la información del mundo claro. guardada y yo digo quiero esto. Quiero esto, Oye, quiero esto imagen. y te lo mando. Eh, 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 que, es, que es un poco el secreto de la Wikipedia. Claro. En que yo puedo sacar, no solamente sacar la información, sino interrelacionarla. Saco un poquito acá, pero me hablan de un tema que yo no conocía y también desarrollo ese tema de otro lado, y de otro lado, y de otro lado. Creo que es el gran segundo momento, el TCP, por sus siglas en inglés, de este, in, de este protocolo de interconexión que permite la comunicación entre máquinas. Es la segunda gran pieza de Internet. Y luego tendremos la tercera gran pieza, que es, tú ya la, te adelantaste un poco, que es la web, www. Exactamente. Y además esa red de redes donde muchas se conectan, es increíble entenderlo. Yo, yo me voy a dar un, un brinquito, un salto con el tema de la famosa nube. ¿Dónde se guarda esa información? Nos quedaba antes muy claro en estas computadoras personales, se guardaba en el CPU, lo guardabas en un disco, después fue una tarjeta, después fueron cambiando esos procesadores, cómo guardas esa memoria, cómo esa información que es tan importante, que además todos tenemos tan inmediatamente que no se pierda. Incluso con las fotografías, vamos pasando los años buscando esta manera de tener mayor capacidad de guardar, de almacenamiento. Y de pronto empezamos con un tema como la famosa nube. La nube, que además me parece increíble, existe físicamente. Son grandes edificios con grandes computadoras, con grandes servidores en todas partes del mundo que necesitan tener mantenimiento. Eh, temperatura no es que no es que no es que sea etéreo porque es curioso que la gente piensa que la nube es algo que no es físico es físico y sí puede existir la forma de que se pierda es muy eficiente pero me parece increíble que hay en México incluso grandes servidores en Brasil en todas partes del mundo pero son almacenes infinitos de ciencia ficción Gerardo que ahí está almacenada nuestra información y la de todos y ahorita que hablábamos del protocolo te dije hipertexto buscadores pero el hipertexto, la capacidad de acumular esto y la capacidad de tener buscadores se debe a una persona que no podemos ignorar. Me parece una de las grandes figuras de nuestra época, Tim Berners-Lee. Él crea esto y con esto, al, al tener el hipertexto y al tener la posibilidad de buscar toda la información, genera esta World Wide Web, la WWW, que es el servicio más usado en Internet. Es el servicio más popular de Internet. Y es prácticamente lo que le da forma a Internet, la WWW. Y ahora viene una pregunta más: ¿Cuál es el futuro de Internet? Tenemos, por ejemplo, el Internet de las cosas, en que ya podemos conectar objetos. De pronto, yo puedo tener a una abuela nonagenaria, y bueno, y yo conecto su licuadora, su televisión y algunos de sus objetos para que se comuniquen entre ellos con mi teléfono o con mi iPhone, y que yo sepa que si la abuelita no está aprendiendo algo, algo está pasando y que yo me entere. Vamos, el Internet de las cosas va a conectar cosas, no solamente para que tú cuando llegues se abra la puerta o que la licuadora se prenda o se encienda la luz, Incluso sino para el... que tú estés informado de lo que está pasando en otros lados. En el 2004 se hace una gran revolución con los teléfonos inteligentes, los famosos teléfonos inteligentes de Apple. Hay nombres que nos hemos brincado, pero son increíbles que tenemos que decir, un Steve Jobs, un eh, Bill Gates, todos esos hombres que cambiaron, entre muchos otros nombres que además anónimos, que cambiaron el rostro de la vida. Es otra gran revolución y esto, y esto se vuelve masivo y entonces tienes en tu teléfono la, el directorio, la información, tienes fotografías, tienes el teléfono. ¿No te acuerdas cuando te tenías que conectar a Internet y era o usar el teléfono o usar el Internet? Todo eso se va perfeccionando de manera que ahora lo hacemos en un clic increíble. Los teléfonos inteligentes del 2004 hacia acá nos han hecho llegar a eso de que tú también estás hablando ahora. El dinero está dentro de nuestros teléfonos. Simplemente acercas tu teléfono y ya está la información de tu cuenta. O conectas tu teléfono o tu reloj a tu corriente sanguínea, a tu, digamos, a tu corazón. Y también te da un elemento de tu salud. Es impresionante. Estamos viviendo Julio Verne. Julio Verne sería uno de los hombres más sorprendidos de ver cómo estamos viviendo esta época. Coincido absolutamente contigo y sigo pensando en lo que sigue. ¿Qué sigue con este Internet de las cosas? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Porque, mira, la inteligencia artificial que mucha gente menciona no tiene que ver con Internet. Es, es, es absolutamente independiente de Internet. Pero también es un tema que nos debe importar, porque tiene que ver con, con, con los hipertextos, con la información, con la capacidad de sacar información y con la inteligencia artificial más Internet, que yo pueda difundir toda esta información, el mundo tendrá que cambiar. Y, y esto genera gran cantidad de problemas, porque no solamente a, a, de, de seguridad internacional, como el espionaje uh -huh. o como los fraudes que se cometen por Internet, cuando yo me hago pasar por una persona, porque yo, yo recibo un montón de correos que yo no quiero. Entonces, sí se genera un problema en la cibercriminalidad. Y eso no podemos eh, olvidarlo. Tenemos que tener presente que cada vez que hay un nuevo invento, e Internet es uno grande, es una idea claro, genial, claro. va a haber gente que quiera sacar provecho. Yo me hago pasar por una persona que no soy. Hay grandes problemas sociales con esta, con estas redes de las que tú estás hablando. Además del fenómeno sociológico de no tener contacto físico y de ser gregario, sino que estás aislado en un mundo completamente conectado. Es curioso. El libro lo que hizo es que nos daba palabras de gente que no existía de, y que estaba lejos. Y ahora que lo tenemos tan inmediato, que tenemos ese vínculo tú y yo mandándonos un correo, estamos presentes y no estamos aprovechando. Esa presencia. Esa es una de las cosas que más me complican. Otra, los crímenes, los cibercrímenes. Deja tú lo financiero, que sí es muy grave, pero lo que pasa con la trata de personas, con la desaparición de personas, con el tráfico de órganos, la famosa deep web, que lo que se utiliza es para hacer crimen, los niños, la pederastia. O sea, realmente tenemos un reto muy grande con esta nueva tecnología. Sí, a ver, no, so, so, solo aclarar, en, en efecto todo esto trata de personas, ¿vale? pornografía infantil, por supuesto que se da, pero eso ya implica otros elementos distintos a Internet. Pero solo con Internet yo puedo entrar a mi cuenta. Es sí. decir, yo, de, de mi cuenta quiero pasarle a Isabel 300 pesos. Pero ojo. Pero alguien más a ponerle a su cuenta y si quiero sacarle la cuenta del señor Gerardo o de la cuenta de Isabel, tanto dinero y que vaya a mi cuenta. Gerardo, y con tu clave te la quitan. Es fascinante platicar contigo de esta idea genial del Internet y de, otras, otras, eh, de otros temas que vienen con esta tecnología, pero eso nos acabó el tiempo. Así que, bueno, les agradecemos haber estado esta noche en Ideas Geniales, donde ese genio creador humano nos da de lo que estamos hechos. Gracias, Gerardo Laveaga. Muchas gracias.